inauguramos un nuevo ciclo, un nuevo comienzo. Un año más, la escuela abre sus puertas para recibir a toda la comunidad educativa, en especial al alumnado. Pronto se llenará de voces, risas, aromas. Veo rostros conocidos, personas que vinieron años anteriores y ahora quieren hacer otros cursos o terminar los que aún no completaron por diferentes razones, o bien perfeccionar una técnica específica. Celebro este encuentro. Es un placer volver a verlos, a verlas en la escuela. Saludo muy especialmente a las alumnas y a los alumnos que a partir del presente año se incorporan a nuestra institución. Gracias por elegirnos. Los invito a integrarse y a participar en esta comunidad educativa que hoy los recibe con mucho cariño. Sí, a todos los invito a integrarse. ¿Qué es integrarse? Es la capacidad de reconocer y aprender a convivir con las diferencias. Ahí se pone en juego algunos valores como la solidaridad y la tolerancia, que como sociedad debemos seguir trabajando. En cuanto a la integración escolar de alumnos especiales, nuestra escuela no la ve como una obligación, por el contrario, es un honor poder ser parte del proyecto de trabajo y acompañamiento de los chicos de educación especial. Es más, agradezco al personal directivo y a las docentes de la Escuela 501 por elegirnos nuevamente este año para ser parte del proceso de capacitación laboral de sus alumnos. A todos les deseo que puedan tener un periodo colmado de aprendizaje significativo para sus vidas. Bienvenidos al Hogar Agrícola. Como institución educativa, nuestro propósito es ofrecerles un ambiente adecuado para aprender, para escuchar y ser escuchados, y de este modo puedan progresar en la adquisición de las competencias necesarias, tanto para la economía doméstica como para tener una salida laboral. Dos conceptos que, dada la situación económica actual, adquieren especial relevancia, y es nuestro deseo acompañarlos en este camino de adquisición de las aptitudes necesarias para la vida. Les cuento que para lograrlo, durante el receso lectivo, con integrantes de la Comisión Cooperadora, hemos estado pintando, acomodando, limpiando, reparando, desinfectando, en fin, preparando el espacio para que sea cada vez más funcional a las tareas que se realizan, teniendo en cuenta las apreciaciones realizadas el año pasado por los profesores al respecto. En este sentido, agradezco la colaboración de Marta Chazarreta, la verdad que muchísimas gracias, Martita, y de Pancho. Con Masita, un aplauso para Marta. Sí. Quiero destacar que Marta trabaja ad honorem y lo hace con mucho amor y con mucho cariño por la escuela. Como así también a toda la Comisión Cooperadora, de la vicepresidente, a cargo Ana María Capriotti, que por ahí está, levante la manito, Anita. Ella ha estado para traer las máquinas de pergamino, para todo, está apoyando y acompañando en todo. A Silvina Márquez, que colaboró con el riego del jardín en este verano de tanta sequía, a Teresa Santos, Santa Palavecino, Graciela Sidoni, todas las chicas que donaron para la realización del huevo de Pascua, a la exalumna Karina Albornoz, que donó las sorpresas que van dentro de los huevos de Pascua. A Graciela Blanco, que nada más ni nada menos tiene la tarea de prepararlos, y ya está en la elaboración de esto, que, para el sorteo del 28 de ahora de marzo.